buenas noches, aquí un corto video para darle algún tipo de idea. Bien, muchas veces los técnicos damos cierta garantía sobre los trabajos, pero a veces hay personas que quieren truquear o decirnos cosas que no son. Muchas veces realizamos un trabajo y luego nos dicen, no, mira, el trabajo no quedó, o la cámara no me funciona, o el teléfono vino sin cámara y te lo entregué con cámara, etcétera. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, se me olvidó ponerle la cámara. Pero a veces no es así, a veces personas que simplemente necesitaban la cámara para otro equipo y te dicen eso y lo destapan en su casa, lo abren y le cambian la cámara en su casa o algo así, no sé. Hay muchas personas con distinto comportamiento. Entonces en este caso, yo muchas veces lo que hago, por ejemplo, este trabajo, es el teléfono que ya se le hizo un cambio del touch o digitizer o táctil, y se le hizo un cambio del pin de carga. Me gusta siempre marcar los teléfonos de manera que la persona que lo adquiera o que lo reciba no pueda quizás violar cierta seguridad que se le ponga. Es muy sencillo. En este caso se puede utilizar, por ejemplo, un esmalte de uñas. Es muy fácil, yo muchas veces tomo un lugar al azar, puede ser por ejemplo en este caso en el lugar donde ya vino el sticker original, y le pongo un poco de esmalte de uñas. De esta manera yo conozco este tipo de esmalte de uñas y yo sé cuál es el mío. Se lo puedo poner en un lugar o otro, y así puedo saber si la persona destapó el teléfono o si no lo destapó. Esa es la manera en que yo muchas veces lo hago o lo hacía. Al esmalte de uña secarse, lo que hace es que se colapsa hacia el centro. Bueno, creo que es un poquito redundante. Y entonces el tornillo queda, por decirlo así, marcado. Otra manera también que tenemos de hacerlo es hacerlo con esta manera. Este tipo de sticker es muy económico, comprándolo por eBay, si en tu país está disponible. Es muy económico. También está este tipo de sticker que te permite poner el mes, el año, etcétera. Entonces yo muchas veces lo que hago es lo siguiente: tomo un sticker de este tipo y lo coloco en el lugar donde estaba el sticker original. Y listo. De esa manera me protejo también. Y entonces tomo un sticker de otro tipo, por ejemplo, y lo pongo en este lugar de esta manera. Esos stickers le suelen llamar cáscara de huevo porque protegen muchísimo, y al intentar eliminarlos o quitarlos pueden romperse, y de esta manera se pierde la garantía. Un poquito más tarde, entonces, en este caso, cuando seque un poquito ya el esmalte de uña que está debajo, yo le puedo escribir mi firma, una fecha estimada, la fecha de la garantía o la fecha en que realice el trabajo. De esta manera ya quedó protegido para que algún tipo de usuario curioso no quiera desarmar el teléfono él mismo y luego asumirme a mí que el trabajo no estuvo bien realizado. Si el teléfono regresa y está en garantía y tiene los sellos correspondientes, entonces la garantía funcionará. Si tiene los sellos violados, pues entonces no. Es solamente una pequeña recomendación.